Un saludo muy caluroso para toda la comunidad de Vende. Estamos muy contentos de acompañarlos por última vez en este año 2020, que de pronto muchas personas pueden decir que fue muy duro, pero de nuestra parte, de la parte de la marca, de la plataforma de Véndelo, estamos muy contentos porque la marca pues ha presentado un crecimiento exponencial impresionante. Muchísimas personas se han vinculado a Véndelo para ganar comisiones en la modalidad de asociados, pero también tenemos muchos nuevos proveedores. Ya sabemos que hay miles de productos disponibles en la bodega para ganar comisiones, y también estamos muy contentos porque todas esas personas que tenían muchas dificultades en el tema económico, tecnológico y de gestiones y tiempo, pues también han podido resolver todas estas dificultades para empezar a vender por internet de forma exitosa de la mano de Véndelo en la modalidad de e-commerce. Así que todas esas personas que durante estos años, ese par de años que llevamos en el mercado, nos han acompañado, se han unido a nuestra comunidad y han tenido confianza en nosotros, les damos un gran agradecimiento. Queremos pedirles que compartan la transmisión con más personas que estén emprendiendo un negocio o que estén llevando a cabo un proyecto de vida en el cual involucren ventas de productos por internet principalmente. Tenemos muchas formas de vender, tenemos la venta directa, la venta como proveedor, la venta como asociados, y tenemos la nueva forma de vender, que es la venta por catálogo. Ya les hemos contado un poco sobre esto y vamos a contarles un poco más hoy cómo pueden explicarle a sus clientes para que ellos hagan las compras muy fácil o les hagan los pedidos a ustedes vía WhatsApp y que de esta forma ustedes tengan mejores resultados. También le damos un agradecimiento a todas las personas de nuestro equipo de trabajo, al equipo de servicio al cliente. El día de hoy estaremos con Juan, quien va a hablarnos varios temas importantes que debemos tener en cuenta para esta época de vacaciones y de final de año. Pues Juan es una de las personas que, al igual que Mariana, Luis y los demás integrantes de nuestro equipo de servicio al cliente, quienes nos acompañan en el programa cada 8 días en la sección de calidad del servicio, se ponen, digamos, la camiseta, la 10, y están comprometidos con todas las tiendas, ayudándoles a resolver cualquier inconveniente o cualquier gestión necesaria para cumplir los objetivos que nos trazamos día a día, porque pues sabemos que esto involucra muchas cosas, no solamente las ventas. Tenemos que hacer el rastreo de los pedidos, el tema del tracking, seguimiento, asegurarnos de que se hagan efectivas las entregas, y ahí está nuestro equipo de servicio al cliente comprometido, todo el despliegue logístico de la empresa de logística que nos respalda, que es Coordinadora Mercantil, una empresa con más de 50 años, tiene un detalle también el día de hoy para contarnos en un descuento en su tienda de empaques para exclusivo para usuarios de Véndelo. Ya les vamos a contar cómo lo pueden activar, y también vamos a estar con María Jacob para ver cómo nos fue con la campaña que realizamos sobre los dos productos estrellas, la aspiradora y los audífonos para el carro, manos libres. Esos los promocionamos hace 15 días, creamos una cuenta de Facebook exclusivamente de parte de la plataforma de Véndelo para que fuese administrada por parte de María y que compartiéramos con todos ustedes este promocionamiento. Tenemos esos anuncios rodando, tuvimos 15 días los anuncios rodando. El día de hoy María nos va a contar cómo nos fue con esos anuncios, cuáles fueron todas esas, digamos, ajustes o que ella tuvo que hacer, movimientos que tuvo que hacer durante todos esos 15 días que ha transcurrido la promoción, y qué resultados ha tenido, qué ventas ha cerrado. Ahorita vamos a hablar con María sobre estos temas. Y vamos a contarles por último que regresamos el día 19 de enero, el martes 19 de enero, con los webinars nuevamente. Van a quedar colgados todos los capítulos en nuestro canal de Facebook, donde nos encuentran como Véndelo con doble N. También en nuestro canal de Instagram están colgados como Instagram TVs, ahí nos encuentran como Véndelo-Colombia en Instagram. Y también en el canal de YouTube pueden encontrar las listas de reproducción en la cual van a ver todos los webinars, y allí van a poder encontrar toda la información en esa época de vacaciones que hemos compartido durante este año 2020 para que ustedes sigan mejorando los resultados de sus tiendas. Recuerden que Véndelo no solamente les da la plataforma para crear y administrar gratis sus tiendas virtuales, sino que también les brinda todo el respaldo logístico. Tenemos un aliado logístico que recoge y entrega la mercancía, tenemos una bodega de productos para quienes no tienen productos que puedan vender y ganar comisiones, tenemos todo el tema de recaudo resuelto, pueden pagar tus clientes con tarjeta de débito, con tarjeta de crédito, pueden pagar contra entrega con efectivo y el QR, puedes tener un widget de WhatsApp en tu tienda totalmente gratis, puedes recibir las analíticas de tu tienda totalmente gratis. O sea, es un servicio muy completo. Tenemos unos canales de servicio al cliente y un centro de ayudas para que manejes todos los tickets, por más grande que sea tu operación, pues que puedas tenerlos controlados con un consecutivo y con ver en tiempo real qué es lo que está pasando con cada uno de los casos que tienen que ver con los pedidos que se dan en tu tienda. Esto y muchísimo más es lo que tiene Véndelo para ustedes. Todos los días estamos evolucionando
evolucionando, creciendo, activando nuevos desarrollos, nuevas funcionalidades, todo en pro de que ustedes puedan vender muchísimo más o que se animen a crear sus negocios y administrar sus tiendas virtuales a través de Vendelo, la plataforma que está revolucionando las ventas por internet en Colombia. Bueno, con esta información les damos el caluroso saludo para este último webinar del año 2020 y con esta información le damos paso a nuestro compañero Juan de Servicio al Cliente, que nos va a contar una información importante para esta época de final de año. Muy buenas tardes, Juan, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Pablo. Muy bien, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Contento de tenerte nuevamente en este último webinar del año de Vendelo. Estamos un poco emocionados y queremos darte las gracias de parte de toda la comunidad y de todo el equipo por el apoyo que nos brindan desde Servicio al Cliente. Sin ustedes no sería posible, de verdad que son fundamentales en todo este proceso. Gracias por la pedagogía, gracias por enseñarle a nuestros clientes y usuarios cómo sacar el mayor provecho de todas las funcionalidades y todas las ventajas tecnológicas que tiene nuestra plataforma. Muchas gracias, Juan David, en serio, por toda la paciencia, todo el compromiso y toda la proactividad que le inyecta el equipo de Servicio al Cliente de Vendelo a este movimiento de ventas por internet tan grande que representa la plataforma de Vendelo. Bueno, Juan David, cuéntanos, por favor, el día de hoy, ¿cuál es la información que nos vas a compartir? Bueno, Pablo, muchas gracias pues, por todo este caluroso acompañamiento que nos haces. Hoy queremos hablar de estas anulaciones que se presentan en la plataforma y que nos causan tantas dudas. Este es un proceso que puede ser un poco inquietante, ya que implica el dinero del cliente y que este desea que se lo devuelvan lo antes posible por miedo a perderlo, pues ya conocemos el terror de la inseguridad virtual, ¿sí? En Vendelo contamos con un proceso sencillo y rápido para devolver ese dinero a los clientes y dar la tranquilidad a estas tiendas usuarias. Eso se ejecuta de la siguiente manera: una vez el cliente informa que el pedido debe ser anulado y que no lo va a recibir, nuestro sistema nos marca este PIN de manera que podamos identificarlo y enviando un correo al cliente, pues al comprador, ese correo le indica que nos debe enviar un certificado bancario y una foto de la cédula para nosotros depositar el dinero que él pagó por ese producto que no va a recibir. Y una vez nosotros recibimos estos documentos, programamos el pago para el siguiente jueves. Es el mismo caso en devoluciones de pedidos con pago previo. Se solicitan documentos y una vez recibidos se programa el pago para el jueves. Ok, David, ¿a través de qué medios los usuarios de Vendelo deben encargarse de enviarnos toda esa información para que podamos realizar el retroceso de la transacción y devolverle el dinero a quien lo depositó? Nosotros desde el sistema enviamos un correo a los usuarios. A través de ese mismo correo... ¿A los administradores de las tiendas? No, nosotros desde el sistema Vendelo. ¿A quién le envían el correo? ¿A los administradores de las tiendas o a los compradores? A los compradores se les envía el correo para que ellos adjunten el certificado bancario y la cédula. Correcto. Y una vez que los compradores devuelven esta información, ustedes, nosotros realizamos el desembolso. El día jueves siguiente a esa solicitud. Perfecto, Juan David, muchísimas gracias. ¿Alguna otra información importante que tenga que saber la comunidad de Vendelo para esta época de fin de año? Bueno, sobre este mismo tema, es importante tener en cuenta que el cliente paga un total de la compra más envío. Es decir, que cuando nosotros devolvemos el dinero, devolvemos el flete inicial que debe pagar el cliente. Cuando nosotros devolvemos ese dinero, la tienda ya queda pues con la responsabilidad de pagar la devolución completa. Ok, es decir, el encargado de realizar la transacción a la persona que compró, ¿es la persona o es la plataforma de Vendelo? Nosotros desde Vendelo hacemos la devolución del dinero al cliente y ahí le depositamos también el dinero del primer envío, ¿sí? Y pues la devolución se le cobra a la tienda del transporte completo. Ok, perfecto, Juan David.
Por favor, regálanos una síntesis de la información que nos acabas de dar. ¿Cuál es el paso a paso rápido para que cuando un cliente compre en nuestra tienda y no quiera recibir la mercancía y quiera que le devolvemos el dinero porque pagó en línea, qué es lo que hay que hacer rápidamente? Decirle al cliente, al comprador, que recibirá un correo con el paso a paso que debe seguir. Una vez reciba ese correo, adjuntar los documentos que se lo solicitan y esperar al día jueves que se le realice el reembolso. Súper claro, Juan David. Muchísimas gracias por la información. Gracias por el apoyo que le brindas a todas las personas de la plataforma de Véndelo todos los días. Nuevamente, esperamos que tengas una época de Navidad muy buena y muy bella con tu familia, al igual que todas las personas que son parte de nuestra comunidad, y pues que todas estas ventas que se presentan en la época de Navidad representen mayor crecimiento para la plataforma de Véndelo, para el equipo de trabajo, y que sigan trabajando así de motivados y comprometidos como lo hacen todos los días de la mano de todos los usuarios de nuestra comunidad, Juan David. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes por brindarnos el espacio. Que tengan una feliz tarde. Bueno, muchísimas gracias, Juan David. Y con esta información le damos paso a nuestra sección de Gana Comisiones, donde les vamos a contar un informe rápido de todo el crecimiento que tuvo la plataforma de Véndelo durante el año 2020. Pero primero queremos hablarles sobre la venta por catálogo. Aquí estamos viendo en pantalla la nueva forma de vender por catálogo. Tenemos un nuevo portafolio, un nuevo catálogo disponible para que ganen comisiones. Son productos muy afines a la época de Navidad. Recuerden que si ustedes ya tienen una cuenta creada, lo único que tienen que hacer es ingresar al canal de servicio al cliente a través de nuestro sitio web, en el emoji de Messenger, hacer clic y pedirle a los amigos de servicio al cliente que activen los productos si quieres activar el catálogo completo. Si no quieres activar el catálogo completo, lo único que tienes que hacer es ingresar también a través de servicio al cliente y preguntarle a los chicos de servicio al cliente cómo puedes activar solo referencias seleccionadas del catálogo para que así puedas tenerlas disponibles en tu tienda y que los compren las personas que ingresen a visitarla en línea, o que también puedas hacer la venta asistida de manera directa, como ya se los hemos enseñado y recomendado en antiguos posts y pues publicaciones que hemos estado haciendo acá en nuestra sección de aprendizaje y nuestro webinar semanales. Bueno, ahora vamos a contarles que durante el mes de enero y febrero no habrá cobro de devoluciones. Pues todas las posibles devoluciones que se presenten durante la época de enero y febrero, considerando que desde las directivas de la plataforma de Véndelo, considerando que son meses un poco difíciles y que es importante que podamos destinar buenos presupuestos para el marketing, para que se muevan las tiendas, entonces vamos a darles ese apoyo a todas las tiendas que estén activas durante el mes de enero y febrero en la plataforma de Véndelo, y pues no va a haber cobro por devoluciones, así que estén muy de la mano del equipo de servicio al cliente tratando de hacer efectivas todas las entregas para que pues tengan los mejores resultados posibles, y en caso de que se presente alguna devolución, pues sepan que pueden contar con el respaldo de la plataforma de Véndelo en estos dos meses del año para que empecemos de la mejor forma, con las cifras más positivas posibles, todos nuestros negocios y proyectos, y que de esta manera pues entremos motivados a este año 2021 que promete muchísimo, y pues que seguramente todos tenemos muchas energías recargadas o digamos ahorradas de este año 2020, donde tuvimos que estar un poco quietos por obligación, pero que de todas formas las ventas por internet siguieron creciendo tanto. Entonces, con esta información le damos paso a nuestra sección de aprendizajes.
perfecto. Como acabamos de mencionarles, pues la plataforma de Vendelos está muy contenta por los buenos resultados que hemos obtenido durante el año 2020. Ha sido un año muy positivo para las ventas por internet y para nuestro equipo de trabajo. En todas las modalidades se han activado muchísimas personas, proveedores, e-commerce, asociados, vendedores por catálogo, y pues seguimos con la fe intacta de que todavía hay muchas personas en todo Colombia, en todas las ciudades del país, que pueden aprovechar las funcionalidades de Vendelos. De verdad que está demostrado que la tecnología facilita y hace más práctica la vida, y obviamente nosotros tenemos que aprovecharnos de esto. A veces creemos que no existen soluciones tan integrales, digamos tan económicas o accesibles, pero es cierto. Si tienes un negocio, por favor ingresa a www.vendelo.com y descubre todas las ventajas que tenemos para hacer más grande tu negocio y para que llegues a otros niveles con tus negocios. Vamos a contarles un poco de lo que tuvimos en Vendelo durante el año 2020 para que ustedes dimensionen el crecimiento de esta plataforma, de este negocio que son las ventas por internet, y empiecen a vender. Si todavía no tienen una cuenta, la creen y se animen, o si ya tienen una cuenta, pues para que sepan que van por el camino correcto, que este es un negocio impresionante y que de seguro pues pueden lograr todas las expectativas que tengan si lo trabajan de una forma profesional. Vamos a verlo. En el 2020 tuvimos 4.548 tiendas que vendieron en la plataforma de Vendelo. De estas 4.550 tiendas, 2.388 fueron tiendas que trabajaron bajo la modalidad de e-commerce. Recordemos que para los e-commerce, pues las ventajas principales que brindamos son las siguientes. Puedes crear tu tienda virtual totalmente gratis. Sin hacer ningún tipo de fila, gestión o contrato o negociación, ya tienes un aliado logístico que es coordinadora mercantil, un experto con más de 50 años en la industria logística en Colombia, que recoge tu mercancía en tu domicilio y la lleva a tu cliente a domicilio, además de esto, con un precio especial. Es decir, ya no tienes que hacer filas, ya no tienes que ir a las transportadoras a llevar los paquetes, sino que nuestros funcionarios, nuestros aliados, lo recogen en tu domicilio, en tu casa, oficina o bodega. Tú eres quien indica el punto de despacho cuando creas tu cuenta de Vendelo, y cuando pues empiezas a presentar ventas, nosotros recogemos la mercancía y la llevamos a domicilio donde tus clientes. Otra de las ventajas para la modalidad de e-commerce es que pueden pagar tus clientes con tarjeta débito, tarjeta crédito, desde su celular o computador, y también pueden pagar contra entrega con el código QR a través de sus celulares o con efectivo en el momento en que los funcionarios les entregan la mercancía. Grandes ventajas para el e-commerce. No tienes que pagar costos fijos como lo son el hosting, digamos el diseño o mantenimiento de la plataforma, de la página. Tampoco tienes que invertir en, digamos, el tema de desarrollo tecnológico, porque tener un sitio web cuesta, tener una URL o, digamos, un dominio, el www o donde las personas ingresan a comprar en línea, ya lo tienes resuelto con Vendelo, no tienes ningún costo, eso es totalmente gratis, todo lo que acabo de mencionarles, y únicamente pagas un 10% cada que logras una venta efectiva. Entonces, es para que empecemos a dimensionar por qué esta cantidad de tiendas se unieron en la modalidad de e-commerce. 2.388 tiendas estuvimos vendiendo la modalidad de e-commerce en el año 2020, y pues esperamos que esta cifra sea mucho mayor para el año 2021, porque sabemos que Colombia es uno de los países más emprendedores del sector latinoamericano. Tenemos muchas industrias muy fuertes, el sector de la moda, el sector de la belleza, el sector de la tecnología, también pues tenemos muchos productos importados disponibles en el mercado, así que si ustedes tienen este tipo de productos o están produciendo mercancía, pónganse ya las pilas a crear su tienda de Vendelo o a crear sus productos en la plataforma y a vender por internet, porque de verdad que es un negocio que está pues, más que dando de qué hablar, dando muchísima rentabilidad, muchísimo dinero para cumplir todas las metas, deseos y sueños que tengamos. Tiendas proveedoras. Tuvimos en el año 383 tiendas proveedoras. Les recordamos que los proveedores en la plataforma de Vendelo, las principales ventajas que tienen son las siguientes. El primero es que pueden crear una red de vendedores sin necesidad de entregar mercancías en consignación o exigirle al cliente tener un capital monetario para poder vender sus productos. En esta figura lo que hacemos es que colocamos unos productos de esos proveedores en una bodega virtual. Allí todas las personas ingresan, los añaden, y cuando los venden, pues coordinadora, nuestro aliado logístico, lo recoge en su puerta y lo lleva a donde el comprador, de manera que el intermediario no tiene que tocar la mercancía, invertir el dinero en ella, pero puede entregarla, y yo como proveedor no voy a tener problemas con liquidaciones, cuentas por cobrar, sino que de forma automática, cada que se logre una venta efectiva por medio de un asociado, voy a recibir el
dinero que corresponde de acuerdo a la comisión que haya estipulado sobre el producto que colocaba en la bodega de productos. Es muy sencillo ser proveedor de la bodega de Véndelo. Lo único que tienes que hacer es ingresar a www.véndelo.com, bajar al scroll, al final del scroll, aquí les estoy enseñando. Estamos en www.véndelo.com, vamos hasta el final y aquí hay una pregunta que dice, ¿quieres ser proveedor de la bodega? Cuando haces clic aquí, encuentras la información o los requisitos que tienes que hacer. Hay un video explicativo súper sencillo, los principales beneficios y el contacto que puedes hacer para que te expliquen qué es lo que debes hacer para tener tus productos disponibles en nuestra bodega. Ya, pues sabemos que hay muchísimas ventas en esta modalidad de proveedor, más de 1.400 productos en este momento disponibles. Y por último, tiendas asociadas, tenemos 2020, en el 2020 fueron 1.523 tiendas. 1.523 tiendas, esta es la porción de nuestra comunidad que vende ganando comisiones. Estas son las personas que tienen productos y complementaron su portafolio con algunos de los artículos disponibles en la bodega o que no tenían productos ni capital, pero querían generar ingresos adicionales. Más de 1.500 personas estuvieron allí, ganaron comisiones, se activaron con Véndelo y pues esperamos que todas estas personas, más de 4.500 personas en estas tres modalidades, sigan contándole y compartiendo la oportunidad con todas las personas que están en Colombia, personas universitarias, personas empresarias, emprendedoras, personas que están sin empleo y buscando oportunidades y que tienen necesidades. Por favor, cuéntenles sobre Véndelo. Es muy importante que todo el mundo sepa lo que estamos haciendo, que comprendan la magnitud de este negocio, todo lo que pueden llegar a hacer y que pueden empezar sin un solo centavo. Lo único que necesitan es su celular, un smartphone o un computador con acceso a internet para poder crear gratis su tienda y empezar a vender. Entonces, no hay ninguna excusa para este 2021. Vamos a cumplir nuestros sueños, vamos a crear nuestras cuentas de Véndelo o a seguir siguiendo las recomendaciones de todos los expertos que nos acompañan aquí en cada webinar para que nosotros tengamos mejores resultados. En el año 2020, para que terminemos rápidamente este informe y vamos con nuestra invitada, María, vamos a ver, ¿cuántos pedidos entregados por venta directa? 101.580 pedidos, es decir, casi 10.000 pedidos por mes, esto es una cifra abismal. Pedidos entregados en venta compartida, es decir, en la modalidad de dropshipping, proveedor y asociado, 84.192 pedidos entregados, es decir, casi un poco más del 80% de esas 100.000 ventas que se lograron efectuar fueron bajo la modalidad de venta compartida. Sabemos que Véndelo es la plataforma pionera en este modelo de negocio a nivel nacional, que el dropshipping se ha facilitado gracias a lo que hace la plataforma de Véndelo. Ustedes pueden descubrirlo ingresando ya mismo y pues viendo los videos que tenemos en nuestro sitio web www.véndelo.com. Por último, vamos a contarles que ya hemos entregado más de 2.224 millones de pesos en comisiones durante el año 2020 y que pues esperamos que para el año 2021 esta cifra también sea muchísimo mayor. Vamos a contarles cuál es el top 10 de usuarios por departamento. ¿Cuáles son los departamentos donde más usuarios activos tenemos en este momento? Para que ustedes dimensionen pues, si en sus ciudades ya las personas están aprovechando esta oportunidad, si es el momento de que usted también lo haga. En Cundinamarca, donde se encuentra la ciudad de Bogotá, una de las metrópolis o centrales más grandes de pedidos y de ventas en todo el país, reporta 258 tiendas activas en este departamento, bastantes. Tenemos en la capital del país toda esa cantidad de personas activas vendiendo. En el departamento de Antioquia, 197 tiendas activas. En el departamento del Valle, 144 tiendas activas. En el departamento de Atlántico, tenemos 45 tiendas activas. En el departamento de Santander, 37 tiendas. En el departamento de Risaralda, 26 tiendas. En Norte de Santander, 21 tiendas. En el departamento de Bolívar, 17 tiendas. En el departamento del Tolima tuvimos 13 tiendas y en el departamento de Nariño, 13 tiendas. Bueno. Bueno, tenemos en este momento una persona que está interactuando a través de nuestro canal de Facebook, el señor Diego Andrés Vargas, nos pregunta si podemos darle algunas recomendaciones para vender. Claro que sí, Diego, vamos a mostrarte una muy sencilla.
Cuando tú estás en tu tienda, véndelo, pues cuando tú tienes una tienda virtual, hay dos formas muy sencillas de vender. La primera es ingresar a tu tienda virtual. Aquí vamos a ver el paso a paso. Yo estoy en el sitio web de Véndelo. Ahí hago clic en la pestaña de Véndelo Web. De inmediato vamos a ver cómo se abre mi tienda. Yo tengo la clave, pues obviamente, digamos, memorizada. Cuando yo visito la bodega de productos, tengo los productos que quiero vender si no tengo productos. Me imagino que este es el caso de Diego. Lo que tú haces, Diego, es que ingresas a la bodega de productos y haces clic sobre el producto que te interese vender. Tú puedes filtrar los productos por categoría. Aquí tenemos todas estas categorías. Si aparecen en este listado es porque por lo menos hay un producto disponible en esas categorías. Entonces, vamos, por ejemplo, a salud y belleza. Y en salud y belleza vamos a buscar cualquier producto, cuidado de la piel, no vamos a filtrar comisiones, apliquemos los filtros y aquí encontramos 32 productos disponibles en esta subcategoría de cuidado de la piel dentro de la categoría de salud y belleza. Cuando estamos en esa categoría, hacemos clic en el botón de más, clic en el botón de más sobre el producto que queremos vender. Aquí vemos que tenemos el nombre, el precio y cuánto es la comisión, tanto en porcentaje como en dinero. Y para que pues definamos si nos interesa venderlo, también dice de qué ciudad lo despachamos para que podamos decirle más o menos al cliente cuánto puede tardarse la entrega. Normalmente en el mismo departamento pueden tardar de 2 a 3 días máximo las entregas y en departamentos externos al mismo departamento de donde se despacha la mercancía, las entregas pueden tardar de 3 a 6 días hábiles aproximadamente, o por época de temporada pueden presentar breves retrasos porque sabemos pues que hay muchísima demanda y despacho de pedidos. Bueno, tenemos otra pregunta de la señorita Katherine Sandoval. Vamos a responderla rápidamente para continuar con la pregunta de Diego, y es si el servicio de pago contra entrega está habilitado en todo el país. En todo el país no, en realidad la plataforma de Véndelo está habilitada para que hagas entregas en aproximadamente 1.300 municipios. De esos 1.300 municipios, en aproximadamente 300 tenemos el servicio de pago contra entrega, pero se concentra más del 90% bajo esta modalidad de pago porque es la favorita de las personas. Las personas, a pesar de que pueden pagar con su tarjeta débito y crédito, esto lo vemos más a menudo cuando son tiendas que llevan mucho tiempo en el mercado, que ya están posicionadas, son marcas que tienen un público ya captado y pues posiblemente presentan estas ventas electrónicas porque ya están posicionadas y ya la gente confía en ellos. Pero en una primera instancia, cuando eres una tienda nueva, la mejor opción es el pago contra entrega. El pago contra entrega está habilitado en aproximadamente 300 ciudades. Puedes verlo en el listado que está publicado en nuestro sitio web. Ahí puedes también preguntarle a nuestro equipo de servicio al cliente que te envíe el listado. Y también en tu tienda puedes enviar... aquí el equipo de producción me dice que nos ha brindado un apoyo y que nos compartió en los comentarios de Facebook un enlace con toda la información sobre cuáles son los destinos que tienen pago contra entrega, que es información muy valiosa para que la utilices en la segmentación. Es decir, cuando estés haciendo tus campañas de promocionamiento por Facebook Ads, vas a segmentar las ciudades donde las personas pueden pagar contra entrega y de esta forma de seguro vas a tener mucho más pedidos o personas interesadas en comprarte, porque ellos van a tener ese voto de confianza de saber que no van a tener que desembolsar el dinero hasta que no reciban la mercancía. Esto es un gancho muy ganador para las ventas. Se los confesamos, más del 90% de las transacciones que se dan en la plataforma de Véndelo se dan bajo el pago contra entrega y queremos que ustedes le saquen el mayor provecho. Por eso en los comentarios encuentran el enlace con todos los destinos que ustedes pueden pues utilizar para promocionar esta forma de pago, no solo en efectivo, también con QR a través del teléfono celular. Entonces vamos a sacarle provecho a este tema. Y Diego, por último, pues quiero contarte la forma fácil de vender. Entonces, estamos en la bodega de productos, agregamos el producto a nuestra tienda, vamos a suponer que agregamos este tónico, voy a darle clic en agregar, vamos a hacer clic en inicio y en el botón de mi tienda, y listo. Ya tenemos el producto agregado a nuestra tienda. Entonces mira, Diego, te voy a enseñar, es el Bioxin. Vamos a buscarlo. Dios, hay muchísimos productos. Lo que tienes que hacer es seleccionar el enlace del producto que estás vendiendo. Entonces vamos a suponer que vamos a vender este. Cuando ingresas en la tienda a través de tu celular o tu computador, lo que haces es copiar el enlace del producto, Diego. Cuando tú copias ese enlace, lo compartes vía WhatsApp
o vía Facebook o vía Instagram, a través del medio digital que tú prefieras o a través del chat en el que tengas comunicación con el cliente, le envías el enlace y de esta forma el cliente, sin hacer ningún registro ni descarga, podrá visitar tu tienda y comprar en línea fácil y rápido. Esa es la forma de vender tipo e-commerce o venta online, pero también otra forma sencilla, Diego, es visitar a tus clientes o persuadirlos de que hagan la compra vía WhatsApp o por cualquier chat o llamada, y en el momento en el que ellos se animen a pedir el pedido, cuando tú les menciones el valor que deben pagar por el artículo, lo que vas a hacer es que le vas a pedir 4 datos fundamentales: su nombre completo con apellido, su número de documento, tipo y número de documento, su departamento, municipio y dirección exacta y su teléfono. Con estos 4 datos, tú vas a ingresar a la tienda. Vamos a hacer el ejemplo. Yo voy a seleccionar, vamos a suponer que el cliente eligió el color negro, entonces yo voy a agregar esto al carrito, vamos a comprarlo ahora, y con los datos que yo te acabo de mencionar, vamos a ponerlos acá en la tienda virtual, en todos los campos. Vamos a llenar los 4 datos que le pedimos al cliente. Les recuerdo: número de cédula, nombre y apellido, departamento, municipio y dirección exacta. Aquí podemos, esto es un campo libre de caracteres, podemos agregar todos los detalles posibles porque muchas veces los clientes no son conscientes, pero hay dificultades para lograr las entregas cuando solamente tenemos la nomenclatura. Entonces podemos agregar cualquier detalle que pueda hacer más fuerte o más reforzada la ubicación donde debe hacerse la entrega. Por ejemplo, decir si está cerca a un edificio, colegio, centro comercial, hospital, algún punto de referencia aparte de la nomenclatura puede ser muy valioso para que sean más fáciles las entregas, más efectivas y que podamos concentrarnos en hacer más ventas en vez de estar solucionando, digamos, o gestionando posibles novedades que se presenten porque la nomenclatura está un poco enredada. Cuando nosotros le pedimos estos datos al cliente de forma presencial o vía WhatsApp, ingresamos a la tienda, ingresamos los datos, continuamos y pues recibimos la notificación, el proveedor despacha la mercancía, la despachamos nosotros en caso de que seamos un e-commerce. Y cuando el cliente lo recibe, nosotros recibimos el dinero. Diego, es muy sencillo, lo único que tienes que hacer es publicar el link de tu tienda en tus redes sociales, enviarle los enlaces a las personas que consideras que pueden comprar un producto de los cuales cargaste o añadiste desde la bodega, y cada que vayas entregando un pedido de forma efectiva, vas a recibir la comisión, la cual vas a poder reclamar por Nequi o cualquier cuenta bancaria que configures a través de la sección Mi Cuenta en la plataforma de Véndelo desde tu celular o desde tu computador, no hay ningún problema. Por último, vamos a contestarle la pregunta a la señorita. Que pena aquí, ¿me recuerdan por favor la pregunta que teníamos en el Facebook? La última pregunta. Ok, vamos entonces a entrar con nuestra compañera María Jacob, experta en marketing digital, para que analicemos los resultados de la campaña que tenemos en Facebook y volvemos para que veamos cuál es la interacción que tenemos en redes sociales y respondamos todas las preguntas a quienes están participando. Recuerden, si tienen cualquier duda, participen en nuestros comentarios en Facebook o en YouTube y pues ahí vamos a responderles toda la información que necesiten saber para que puedan promocionar sus productos de forma exitosa. Hola María, ¿cómo estás? Hola Pablo, muy bien, ¿tú? Muy bien, contento de tenerte nuevamente en nuestro programa y vamos a preguntarte de entrada si ya estás como coanfitriona de la sala para que puedas compartirnos la pantalla, sino que nuestro equipo nos apoye con ese detalle y que podamos entrar en materia rápidamente para contarle a las personas cuáles fueron todas esas acciones que tú tomaste durante estos 14 o 15 días que ha rodado la promoción y qué resultados obtuviste de las mismas, para que las personas pues entiendan que no solamente se trata de lanzar la campaña, sino que tenemos que hacer un acompañamiento, un seguimiento, un análisis todo el tiempo de los resultados que está obteniendo la campaña para que ajustemos tuercas, por así decirlo, y tengamos el mejor presupuesto, el presupuesto más óptimo posible o el clic por compra más barato posible. En fin, cuéntanos por favor, María, ya vi que sí tienes la sala como coanfitriona, entonces compártenos por favor tu pantalla y cuéntanos toda esa información sobre el anuncio que creamos hace 15 días. Claro que sí. Entonces, bueno, ¿qué íbamos a ver hoy? Hoy íbamos a ver cómo optimizar una campaña, ¿no? Entonces, en el momento en el que lanzamos una campaña, a partir de las 24, 48 horas, podemos empezar a tomar decisiones. ¿Qué cosas necesitamos mirar? ¿Qué métricas tenemos que mirar? Pues vamos a empezar ya directamente al grano. Tenemos que mirar
pues los CTRs, que es el click-through rate, ¿vale? Los CPMs, que son el costo por mil, y el CPC, que es el costo por clic. Estos no te aparecen predeterminados. Entonces, todos los que queráis tener estas columnas, simplemente os venís aquí a personalizado, personalizáis columnas, ¿vale? Y aquí en el buscador escribís pues las métricas que queráis. Tenéis un montón de métricas diferentes. Solo con el CTR hay un montón. Entonces, aquí le dais, vais escogiendo y, pues le, imagínate, en este caso yo marco este, le dais a aplicar, ¿vale? Entonces, en nuestro caso ya las tenemos aquí. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a mirar los CTRs primero. Por lo general, en una campaña en Facebook, el CTR es positivo entre el 1 y el 3%, ¿de acuerdo? En Google, por ejemplo, dependiendo de si estás en display o en búsqueda, pues en display sería también entre el 1 y el 3%, un buen CTR. Sin embargo, en búsqueda, un CTR positivo es entre el 8 y el 10%. Ahora, si podemos llegar más para arriba, mejor. En este caso, tenemos unos CTR súper buenos porque están todos por encima de 3. Pero vemos que, por ejemplo, este tiene un 5,22. Este CTR es súper bueno. ¿Qué pasa? Que tenemos que revisarlos con, o sea, contrastarlos con los otros datos, el CPM, que es el costo por mil, y el CPC. En este caso tenemos, por ejemplo, en el grupo de remarketing, un CTR de 5,22, pero sin embargo nuestro costo por mil es el más caro de todos, aunque nuestro costo por clic no es tan caro. Entonces aquí tenemos que empezar a tomar decisiones. En este caso, ¿qué haríamos? Pues vemos que el importe gastado en este son 25.000 pesos, y, por ejemplo, en este que tenemos el CTR más bajito, pero que es bueno, son 187. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues este que tiene un CTR tan bueno y un CPC tan bueno, el CPM lo podemos mejorar, vamos a darle un poco más de presupuesto porque es que hemos gastado muy poquito. Entonces, ¿cómo lo haríamos? No sé si recordáis que cuando creamos la campaña le dijimos a Facebook que distribuyese el presupuesto de como él considerase entre todos los grupos. Entonces, en este caso lo que vamos a hacer es le decimos a Facebook que siga distribuyendo el presupuesto como él quiera, pero le vamos a decir que a este grupo, por favor, le invierta un poquito más. Entonces nos vamos a venir aquí, ¿vale?, en presupuesto y calendario, y le vamos a dar a opciones. Vamos a añadir un límite de gasto. Entonces le vamos a decir que queremos que mínimo gaste al día lo que queramos. Entonces, pues dependiendo del presupuesto que cada uno haya fijado en su campaña. Esta, por ejemplo, había gastado solo 20.000 pesos, pero estaba yendo muy bien. Entonces, vamos a decirle que 25. Entonces, vamos a decirle que gaste, por ejemplo, 40.000. Entonces, le damos a 40.000 en mínimo, ¿vale? Porque si le damos a máximo, lo que hacemos es que lo limitamos. Entonces, en este caso, le estaríamos dando a un mínimo de 40.000. ¿Y así qué hacemos? Incentivamos a que, bueno, en este caso no me está dejando porque la campaña está ya pausada, pero lo haríamos de esta manera. ¿De acuerdo? Entonces le damos aquí a 40.000 y de esta manera incentivamos que este grupo de anuncios gaste más presupuesto y le llegue a más gente. Sin embargo, por ejemplo, teníamos este primero, el de directo e indirecto, que estaba gastando mucho, pero su CTR no era tan bueno. Entonces, ¿qué podemos hacer? Lo mismo, pero al revés. Podemos venirnos aquí, definir, en más opciones, lo editamos y le damos en presupuesto máximo, pues entonces lo disminuimos. Entonces, a lo mejor lo podríamos bajar a 25. Vuelvo a repetir que esto depende también del presupuesto que tenga cada uno, ¿vale? No es lo mismo un presupuesto de 1.000.000 pesos, que entonces a lo mejor podemos estar hablando aquí de 100.000, 200.000 pesos, que el que está gastando 30.000 pesos al día. Entonces depende del presupuesto. Lo mismo, le voy a dar a publicar, no me va a dejar porque la campaña está ya pausada. Pero es para que vosotros veáis cómo se encuentra, o sea, dónde se encuentra la parte del límite de gasto. Si queremos que un grupo nos gaste más, nos vamos a mínimo. Si queremos que un grupo o un conjunto de anuncios nos gaste menos, nos vamos al máximo diario. ¿Qué otras cosas podemos ver? Vamos, bueno. Quiero hacer un pequeño paréntesis, Mary, para complementar la información que estás brindando. Y es que, pues, a mí me pasó en el momento en el que empecé a hacer mis primeras promociones, fue necesario ir a YouTube, ir a Google y consultar un poco más sobre esos indicadores, porque a veces cuando hablamos solamente de las siglas es un poquito enredado, pero pues cuando las entendemos muy bien, así como Mary las menciona rápidamente, esto se nos hace automático. Entonces es importante que vayamos, que indaguemos qué es lo que significan estas siglas. Hay muchísima información sobre eso, hay ejemplos muy básicos que nos ayudan a entenderlo, y es muy importante que nosotros tengamos claras cuáles son esas cifras que estamos analizando, porque de allí es que parte la decisión. Aquí Mary nos está mostrando cómo ella, con su dominio de lo que significan estas siglas, toma la decisión. Entonces ahí está lo fundamental, que cuando empiecen a promocionar y a mirar estas siglas, sepan qué es lo que quieren decir estas siglas para que puedan tomar unas decisiones
decisiones lo más adecuadas posibles, y Google y YouTube son portales muy buenos para toda esta información. Entonces, la invitación es a que no se queden solo con la información que nosotros les damos, que es muy puntual, sino que amplíen un poquito ese conocimiento para que puedan sacarle un mayor provecho. Continúa, por favor, Mary. Totalmente de acuerdo, Pablo. Es verdad que a mí se me olvida que esto, pues yo lo tengo muy interiorizado y que no todo el mundo lo sabe. No, está súper claro. Solamente que cuando hay personas que... Aquí tenemos personas conectadas a la transmisión que son muy expertas y te entienden de manera perfecta. E incluso piensan que estás diciendo cosas muy básicas. Pero asimismo tenemos personas que están desde cero, nivel coquito. Entonces necesitamos ser muy explícitos. Así que tratamos de manejar un lenguaje intermedio. Mary va paso a paso. Pero sin embargo, las personas que de pronto se sientan un poquito perdidas, ahí les va la recomendación. A través de YouTube, Google o los medios digitales en Internet pueden encontrar muchísima información de valor que les va a ayudar a reforzar todos estos conocimientos y sacar un mayor provecho de esta información que nosotros les compartimos aquí cada 8 días. Total. Bueno, entonces, para todas esas personas que saben mucho, estarán pensando que, madre mía, qué costos por resultados tan altos, es porque nosotros pusimos por artículo añadido al carrito, ¿vale? No por compra, porque como era una tienda de Vendelo y las tiendas de Vendelo no tienen Pixel, solo pudimos instalar un Pixel, que era el de artículo añadido al carrito. En ventas, en realidad, tuvimos un total de casi 28 ventas, así que nos fue bastante bien. ¿Qué más? ¿Qué otras cositas podemos hacer? Bueno, es muy importante cuando nosotros hacemos la campaña, ¿vale? Nosotros decimos a qué personas queremos llegar, su edad, el sexo, la ubicación. Cuando hablo de ubicación me refiero a o el sitio, ¿vale? La ubicación geográfica o la ubicación por dispositivo, es decir, si es un celular, si es un computador, o dentro ya de la propia plataforma, la ubicación del anuncio. Si se enseña en Instagram, si se enseña en las historias de Facebook, si se enseña en artículos, ¿vale? Entonces, todo eso lo podemos optimizar. Vamos a hacer un par de ejemplos para que lo veáis y lo tengáis claro, pero deberíais de hacerlo pues con prácticamente todas las opciones, ir mirando cómo optimizar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vámonos a ir por sexo. Entonces, porque os voy a enseñar este porque es el que tengo aquí, porque por el que sé que os puedo dar alguna orientación. Entonces, mirad, vamos a ver, me está diciendo que de alcance hemos tenido en mujeres 576 y en hombres 29.000, ¿vale? En el primer grupo de anuncios. Abismal. En el segundo, 378 en mujeres y 12.000 en hombres. En el tercero, ni siquiera hemos tenido casi mujeres y 8.000 hombres. Entonces, ¿qué pasa? Que estamos gastando un dinero en mujeres. En este caso, lo que hemos gastado es muy poco porque nosotros en el primer día optimizamos. Pero de todas formas, imaginaros que en estos 15 días no hubiésemos optimizado. Esta diferencia sería brutal. Entonces, ¿cuál sería la recomendación? Jope, pues si me estoy gastando dinero en mujeres y de esas 500 mujeres nadie me compra, pero de los hombres sí me compran, entonces ¿qué hago? Pues yo me vengo, edito mis campañas y le digo a Facebook, mira, que es que las mujeres no me sirven en este caso, entonces las voy a quitar. Entonces me vengo aquí a sexo, como os digo, en su día ya lo editamos, teníamos todos, pues lo dejaríamos únicamente en hombres, ¿vale? Vale. Hacemos lo mismo lo tenemos que hacer para encontrar estas cosas, para encontrar que nos den estos datos, nos venimos aquí a desglose por entrega, ¿vale? Y en desglose por entrega aquí es donde ya podemos ver todo eso. Entonces, por ejemplo, nos podemos venir a ubicación y dispositivo. Mary, entonces, te pregunto algo rápido, ¿qué tan a menudo revisas las campañas después de que las lanzas? Vale. Yo lanzo una campaña y la primera vez que reviso es entre 24 y 48 horas después. ¿Por qué? Porque Facebook necesita un tiempo para empezar a trabajar. Si yo la reviso a la media hora, no me sirve de nada porque es que Facebook no le ha dado tiempo. Entonces, entre 24 y 48 horas. Y una vez que ya hemos optimizado, a las 48 horas, imaginaros, podemos esperar otros 3 días, otros 2 días, pero cada vez que nosotros hagamos cambios significativos, no podemos revisar cada 3 horas, porque es que entonces no le vamos a dar tiempo a Facebook de que se reorganice después de los cambios, ¿de acuerdo? Entonces, cada vez que hagamos cambios, mínimo 24 horas. Hombre, cuando digo cambios significativos, me refiero a cambios de estoy quitando a todas las mujeres o estoy quitando una ubicación. Si el cambio que estamos haciendo es de subir o bajar el presupuesto, eso no nos va a influir. ¿Vale? Pues ese cambio lo podemos hacer cada vez que queramos. Pero cuando son cambios significativos, sí necesitamos darle a Facebook entre 24 y 48 horas como mínimo para empezar a hacer cosas nuevas. ¿Vale? Listo. Vale. Bueno, aquí entonces, acabas de excluir al público femenino.
Exacto, entonces acabamos de excluir el público femenino. Entonces, ¿qué estamos haciendo con esto? El dinero, el presupuesto que nos estábamos gastando en las mujeres, nos lo vamos a gastar solo en hombres, porque las mujeres no nos... Primero, no estábamos llegando a ellas, y segundo, estábamos gastando un poco de dinero en llegar a algunas que ni siquiera convertían. Entonces, lo que vamos a hacer es todo ese dinero, en vez de gastarlo y que vaya y que caiga en un saco roto, se lo damos a los hombres, porque puede ser que ahí alguien nos compre. Ok. Luego, segundo, ¿qué haríamos? Pues revisar dispositivos. En realidad tenemos que revisar todo, ¿de acuerdo? Tenemos por entrega, nos venimos y revisamos todo o las cosas que a ti mejor te funcionen. Pero yo os estoy enseñando un par porque si revisásemos todos en estos 10 minutos, pues no nos daría tiempo. Entonces, mirad, aquí, por ejemplo, me está diciendo que en la aplicación para celulares, en la sección de noticias de Facebook, he tenido dos resultados. Si yo me vengo para arriba... Vamos a ver, os cuento que estos resultados no son ventas, ¿eh? Okay, para que no nos vayamos a confundir. Por ejemplo, este me está diciendo que en celulares, Instagram Stories. Si nos damos cuenta, no tenemos ni un solo resultado en lo que tiene que ver con computadoras. Entonces, ¿qué haríamos? Excluir lo las mismo. Computadoras, la ubicación. Exacto, entonces nos venimos aquí al grupo y editamos. Entonces, ¿qué hacemos? Pues le decimos, a ver, que esto tiene que estar aquí arriba. ¿Dónde están las ubicaciones? Aquí. ¿Ahí? Aquí. Entonces, nos vendríamos, si tuviésemos las dos marcadas, en este caso os cuento que yo ya había optimizado, entonces ya vosotros en un principio tendréis las dos, una vez que optimicéis, quitáis las computadoras, ¿de acuerdo? Y lo dejáis solo en celulares. Y nos estaba diciendo que la mayoría de los resultados nos estaban viniendo de la sección de noticias de Facebook y... de las historias de Instagram. Entonces, ¿qué podemos hacer? Empezar a quitar las demás maleables. Otras ubicaciones. Entonces, por ejemplo, Marketplace lo podríamos quitar, los vídeos lo podríamos quitar. Pues esto ya depende de cada campaña, ¿vale? Esto no es que todas las campañas sean así, no, depende de cada campaña. Puede ser que a ti la sección Explorar de Instagram te funcione súper bien. A ver, un momento que se me está entendiendo WhatsApp, lo voy a quitar. Entonces, si a ti te está funcionando muy bien la sección Explorar de Instagram, pues la dejas. Si no te está funcionando, entonces la quitas. En este caso, nosotros quitaríamos todos estos. El Messenger lo quitaríamos, InStream lo quitaríamos, pero todo en base a los datos que estamos viendo aquí. ¿De acuerdo? Entonces, todos estos los quitaríamos. Aplicaciones y sitios web los quitaríamos. Y ahí le daríamos a publicar. Entonces, estas son maneras un poco más avanzadas de hacer la segmentación, pero como veis de todas formas, perdón, la optimización, pero como veis de todas formas es muy sencillo, ¿vale? Entonces nosotros hemos hecho por sexo y por ubicación, pero mirar también la edad, porque puede ser que os compren más las personas de 30 años que las de 50 y tengáis un rango entre 30 y 50, pues entonces vamos a quitar a las de 50 porque las que nos compran en realidad son las de 30. Todo esto lo tenéis que revisar. Por países, imaginaos que vosotros estáis vendiendo a diferentes países y resulta que es que hay un país que no vendéis nada, pero tenéis la gente a lo mejor da mucho clic y demás, pero al final no compran. Estáis gastando un dinero en un país que no os está sirviendo, entonces ese país lo quitaríamos, lo editaríamos. Entonces esto sería editar a nivel de métricas. Primero empezaríamos siempre con los CTRs, los CPMs, CPCs, nos fijamos en esto, en nuestro costo de resultado, ¿vale? En el ROAS. En nuestro caso aquí no tenemos ROAS porque nosotros no tenemos el pixel de compra instalado en la página web de... Véndelo. Listo, pero Mary. Creo que ya por tiempo debemos ir cerrando el tema, pero para concluir creo que vale la pena recomendarle a las personas, lo primero, hacer un seguimiento muy riguroso, digamos, no hacerlo de forma afanada, sino tomarse el tiempo para poder visitar cada una de estas instancias, porque la optimización... Básicamente, de acuerdo a lo que nos acabas de exponer, se basa en excluir públicos que no funcionan, de manera que al final el presupuesto se ve tan optimizado que solamente sale por todos los medios que sí marcaron unas cifras interesantes durante esos 2 y 3 días de intervalos de ajustes que vamos haciendo. O sea, la idea es montar una campaña, generalizarla y en la medida que Facebook nos vaya mostrando cifras de impacto, ir excluyendo más públicos a la medida que lleguemos al público directamente, prácticamente que el clic sea
lo más económico posible y que tengamos muy buenos resultados de esa publicidad, que ya el tema de cerrar las ventas depende de cómo lo canalicemos. Puede que nosotros llevemos a las personas al sitio a comprar en línea, puede que las llevemos a un WhatsApp, puede que las llevemos a un sitio, pues a la tienda venderlo a comprar en línea, al WhatsApp o a una llamada. Entonces ya el tema del cierre de la venta depende muchísimo de cómo sea la estrategia, pero básicamente este es el proceso de promocionamiento. Debemos identificar un producto estrella, aquí hemos hecho todo el ciclo, y tener una tienda es lo primero, luego identificar un producto estrella y agregarlo a la tienda, por último crear una campaña habiendo definido un presupuesto y según cómo resulte esa campaña ir ajustando ese presupuesto, excluir públicos y de manera que lleguemos solo a un público muy 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 objetivo y logremos cerrar la mayor cantidad de ventas según la estrategia que manejemos. ¿Es válido esta síntesis? ¿Te parece clara, Mary? Sí, pero hay una cosa que te tengo que corregir, porque la optimización no es únicamente excluir públicos, porque también puede ser que tengamos un conjunto de anuncios que no nos esté funcionando, entonces, ¿qué haríamos? Crear un conjunto de anuncios nuevo. Okay. Entonces, ahí no estamos excluyendo públicos, sino que estamos creando un público nuevo, a ver si quizás ese público nuevo nos funciona mejor. ¿De acuerdo? Entonces, no siempre es excluir, también la optimización consiste en probar cosas nuevas. ¿De acuerdo? De acuerdo, Mary, perfecto. Muchísimas gracias por la información que nos has dado el día de hoy. Es muy importante que vuelvas a acompañarnos en un próximo webinar de Véndelo. Así que queremos que le cuentes a las personas qué vas a hacer durante esta época de final de año, si vas a tener contenido en tus redes sociales, cómo pueden encontrarte quienes estén interesados en recibir tus asesorías o servicios en el tema de marketing. Y pues nos vemos ya en enero, después del martes 19 de enero, día en que volvemos con nuestro webinar, Mary. Listo, claro que sí. Yo seguiré subiendo contenido y me podéis encontrar en Instagram como @me2creativestudio y me podéis localizar también en mi WhatsApp para todo el que tenga dudas, 305-299-2809. Listo, Mary, muchísimas gracias por el tiempo que le brindas a toda la comunidad de Véndelo. Estamos muy contentos de contar contigo en estos webinars porque hemos visto los resultados en los productos que hemos promocionado, en los productos del día, en las marcas recomendadas, en las estrategias que nos han recomendado, nos ha servido muchísimo. Bueno, parece ser que acaba de llegar nuestro aliado logístico coordinadora con el producto del día y con esa información le damos paso a nuestra sección de Gana Comisiones. Muchas gracias, señores de coordinadora. Perfecto, vamos a ver qué nos llegó. Esto lo pagó el equipo de producción anticipadamente. Vamos a ver de qué se trata. Es una faja Body Shaper, un termo licuadora y una rodillera Knee Sport, soporte para rodilla. Y vamos a verlos en la bodega de productos de la plataforma. Estos son nuestros productos recomendados del día, así que vamos a ingresar ya mismo a la bodega de productos de Véndelo y vamos a buscarlos fácilmente. El primero es este soporte para rodilla. Vamos a filtrar la palabra. Bueno, aquí tenemos un filtro. Vamos a eliminar ese filtro primero. Y ahora sí vamos a escribir la palabra rodilla. Vamos a escribir soporte. Bueno, los invitamos a que aquí lo encontramos. Bueno, este es el soporte para hombro, es muy similar. Tenemos muchísimos productos, más de 1.400 productos disponibles en la bodega de Véndelo. Queremos que ingresen ya a nuestra plataforma, creen sus cuentas, complementen sus portafolios y empiecen a ganar comisiones con esta modalidad de dropshipping que ha revolucionado las ventas en Colombia. De verdad que muchas gracias a todas las personas que nos han acompañado durante este año 2020, que ha sido, digamos, positivo, pero queremos que nos acompañen obviamente mucho más en el 2021. Se vienen cosas muy grandes con la plataforma de Véndelo, nuevos desarrollos, nuevos lanzamientos, nuevos proveedores, nuevos modelos de negocio, nuevas formas de vender, nuevas estrategias de marketing digital, de venta directa, venta por catálogo, venta en tienda. Tenemos muchas sorpresas para todos ustedes. Queremos que estén muy atentos a toda la información que estamos comunicando diariamente a través de todos los canales, Instagram, YouTube, Facebook, el canal Cosmovisión. Gracias a todo el equipo de producción, gracias a todo el equipo de servicio al cliente y a todo el comité de trabajo de la plataforma de Véndelo. Esperamos que tengan un feliz fin de año, que sea una muy bonita época de Navidad y que en el 2021 pues, se deparen muchísimos éxitos y triunfos para todas las personas que hacen parte de esta comunidad. Gracias al equipo de producción, a Diego Calle, a la señora Olga Montoya, a todos los chicos que nos apoyan diariamente en esta labor. Gracias.
gracias, gracias, gracias y mil gracias nuevamente, porque pues sin ustedes no sería posible. Todos somos claves acá, usuarios, equipo de trabajo, equipo de producción, y pues los esperamos en un próximo webinar de Véndelo el próximo martes 19 de noviembre. Vamos a estar haciendo la difusión esa semana previamente para que ustedes se conecten con nosotros, y que de enero, perdón, 19 de enero, me corrigen acá por el interno, los esperamos el 19 de enero con más información. Y recuerden que en nuestros medios digitales queda colgado todo lo que necesiten. Nuestro equipo de servicio al cliente va a seguir activo en unos horarios especiales. Visiten el sitio web, ahí van a poder obtener toda la información sobre cuáles son los tiempos de reintegro que tenemos en la época de cierre de vacaciones. Habrá unos tiempos especiales, así que comuníquense para que puedan recibir su dinero a tiempo. Y con esa información les recordamos que si tienes talento para las ventas, vende a tu manera y vive a tu manera con Véndelo. Hasta la próxima.